Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al Aula Magna, doctor Miguel López Francés de la Universidad Nacional del Sur, donde celebraremos un nuevo acto de colación de grados. Preside la ceremonia el señor rector, doctor Guillermo Carapiste, acompañado por la señora secretaria general académica, doctora Graciela Brizuela, y por autoridades de los departamentos de Geología, Derecho, Agronomía, Ciencias de la Administración, Geografía y Turismo, Matemática, Ciencias e Ingeniería de la Computación y Física. Como es tradicional en estos actos, un integrante del cuerpo académico de la universidad brindará un mensaje a los asistentes y especialmente a los graduados. En esta oportunidad estará a cargo del doctor Miguel Sánchez, director decano del Departamento de Física. Buenas tardes. Debo confesarles que cuando recibí la noticia de que debería hacerme cargo del discurso de esta, la 284ª colación de grados, lo sentí como una carga. Sin embargo, con el pasar de los días, ese sentimiento fue cambiando. Quizás el paso del tiempo me hizo olvidar las sensaciones que sentí en mi graduación. Puede ser. Hace un tiempo, un colega del Departamento de Física, en otro contexto, pero en esta misma sala, dijo: el acto más importante que se realiza en la universidad ocurre en este aula magna en cada colación de grados. Hoy les digo con total sinceridad que es un gran privilegio estar aquí con todos ustedes, en especial con ustedes, nobles graduados, con sus familias, familiares y amigos, quienes sin duda deben estar muy orgullosos de ustedes. Este es un día para el recuerdo, un día para disfrutar. Pero también es un día para la reflexión. En este sentido, permítanme compartir con ustedes solo algunas de ellas. No se preocupen, seré breve. Dicen que el mejor discurso de graduación de la historia lo hizo Salvador Dalí en la Universidad de Barcelona cuando dijo: seré breve, terminé. Yo no pretendo compararme con la genialidad de Dalí, pero tampoco seré tan breve. Fin de la cita. Hoy están a punto de comenzar un nuevo tramo de sus vidas, se gradúan. La palabra graduación viene del latín gradus y significa escalón. Hoy ustedes están subiendo un escalón que los llevará a un nuevo nivel de sus vidas. La gran pregunta que seguramente muchos de ustedes estarán haciendo es: ¿qué me espera en ese nuevo nivel? La respuesta a esa pregunta, tengo que decirles, es incierta y probablemente mucho más incierta de lo que puedan pensar. Pero no se desanimen, esto no le pasa solo a ustedes. Así es la vida es incierta y en general nadie es muy bueno para predecir su futuro. Un reciente estudio publicado por un grupo de psicólogos en la revista Science mostró que personas de 20 años no fueron capaces de predecir cambios radicales en sus vidas para la década siguiente, mientras que las personas de 30 años reconocieron haber cambiado mucho durante la última década. En otras palabras, las personas de 20 años tenían poca idea de lo mucho que iban a cambiar en los siguientes 10 años. Y este tipo de discrepancia persistió entre los encuestados hasta los 68 años. La mirada positiva a todo esto es que hoy ustedes tienen las herramientas para hacer frente a la incertidumbre que les propone este escalón. Quiero invitarlos entonces a reflexionar ahora sobre esas herramientas, sobre qué se están llevando de la universidad. No se están llevando solo un certificado, una licencia para ejercer una profesión. Se están llevando algo más trascendente e insustituible, que es el conocimiento. Piensen en el valor del conocimiento. El conocimiento no les puede ser nunca sustraído. Es algo personal, inherente a cada uno de ustedes, que nunca nadie les va a poder sacar. Algo que les permite alcanzar su realización como personas libres y autónomas, capaces de conquistar su lugar en la sociedad, ganarse la vida y reafirmar su identidad. Estoy convencido de que ustedes tienen las herramientas para enfrentar esta aciaga realidad.
hacer las cosas bien y generar su futuro. Pero aún falta algo, un último condimento, fuerza de voluntad. La misma que han tenido para llegar hasta aquí y que deberán redoblar en pos de alcanzar sus objetivos. La voluntad es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. El doctor Roy Van Meister, psicólogo de la Universidad del Estado de Florida, ha dedicado su carrera a estudiar las cualidades de los seres humanos que los conducen a lograr lo que él llama resultados positivos. En este terreno, los investigadores han encontrado que existen dos rasgos que se asocian consistentemente con el éxito: la inteligencia y la fuerza de voluntad. Según Baumeister, los esfuerzos para aumentar permanentemente la inteligencia han fallado, pero las personas pueden, de hecho, mejorar su fuerza de voluntad. No obstante, lo dicho hasta aquí, permítanme observar que nuestra misión como universidad no es solo impartir conocimientos. La medida de nuestro éxito no solo son sus conquistas profesionales, sino su conducta como profesionales y como ciudadanos. Sean exigentes con ustedes mismos, porque es un prerequisito para poder exigir a los demás. Dialoguen siempre en busca de la verdad, no en busca de imponer su punto de vista. Como decía el filósofo judío israelí nacido en Austria, Martin Buber, es más importante cómo uno cree que lo que uno cree. Y con esto se refería a aprender a ver el mundo desde el punto de vista de los demás sin abandonar el propio. Continúen siempre aprendiendo, porque en la sociedad del conocimiento valemos por lo que sabemos, no por lo que tenemos. Como decía Jorge Luis Borges, uno llega a ser grande por lo que lee más que por lo que escribe. Piensen con su propio pensamiento, opinen con sus propias opiniones, porque quien sigue a otro nada encuentra y hasta podría decirse que nada busca. Para terminar, permítanme contarles una breve anécdota atribuida al físico Albert Einstein, que en una de sus clases de física en la Universidad de Princeton enunció a sus alumnos que el examen que iba a plantear sería el mismo que el del año pasado y que estaba en la biblioteca disponible para todos. Uno de los estudiantes le preguntó si no estaba preocupado porque alguien pueda ir a verlo. Para nada, dijo Einstein. Las preguntas son siempre las mismas. Lo que cambian son las respuestas. Ténganlo en cuenta. Muchas gracias. Luego de estas palabras, invitándolos a tenerlas en mente, los invitamos a realizar el juramento. El juramento es una invocación a lo que cada egresado considera como más sagrado en su fuero moral y testimonia el compromiso que realizan desde hoy y para siempre de ejercer con honestidad y honorabilidad su profesión. En primer lugar, el señor rector tomará juramento a quienes lo hacen por Dios, la patria y los santos evangelios. Juráis por Dios y la patria, sobre estos santos evangelios, dedicar vuestra profesión al servicio de la nación y en favor de la paz y de la dignidad humana. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Seguidamente jurarán quienes lo hacen por Dios y por la patria. Juráis por Dios y la patria dedicar vuestra profesión al servicio de la nación y en favor de la paz y de la dignidad humana. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Y también invitamos a jurar a quienes lo hacen por la patria. Juráis por la patria dedicar vuestra profesión al servicio de la nación y en favor de la paz y de la dignidad humana.
Si así no lo hicieres, la patria os lo demande. Y llegamos de esta manera a la entrega de los diplomas, sin duda el momento más esperado por todos ustedes. En primer lugar, el señor rector colabora para entregar los diplomas a los primeros doctorados de esta noche. Recibe su título de doctora en agronomía Lilia Ivonne Lindstrom y la acompaña su esposo. Junto a su esposa y su hija, recibe su diploma de doctor en agronomía Juan Pablo Selva. Quien colabora a continuación es la secretaria general académica, la doctora Graciela Brizuela. Reciben su diploma de especialistas en contabilidad superior, control y auditoría, María Antonella Álvarez, y la acompañan sus padres. El mismo diploma recibe Mariana Bonifaci y la acompaña su novio. También invitamos a la especialista en contabilidad superior, control y auditoría, Nuria Anaí Gutiérrez, y la acompaña su novio. Continuando con los posgrados, en este caso son los especialistas en Derecho Penal. Invitamos a Dayana Solange Banek, la acompañan su madre y su esposo. También invitamos al especialista en Derecho Penal Andrés Oscar Sigampa y lo acompañan sus padres.
Quien colabora a continuación es la vicedirectora del Departamento de Agronomía, la magíster Ana María Miglierina. Invitamos a recibir su diploma de ingeniero agrónomo a Gregorio José Agard, a quien acompañan sus padres. También recibe el ingeniero agrónomo Sebastián Alejandro Baratcabal y lo acompañan sus padres. También junto a sus padres recibe su diploma el ingeniero agrónomo Damián Pablo Veladona. A él sigue el ingeniero agrónomo Emiliano Martín Cerchetti y lo acompañan sus padres. El mismo diploma recibe junto a sus padres Sebastián Cruz. También invitamos al ingeniero agrónomo Fernando Miguel de Felice y lo acompañan sus padres.
También invitamos al ingeniero agrónomo Franco Xavier Frayé y lo acompañan sus padres. A él sigue el ingeniero agrónomo Gastón Eduardo Fuente y lo acompañan sus padres. Invitamos al recibir el mismo título a Bruno Fabián Hegel y lo acompañan sus padres. A él sigue el ingeniero agrónomo Julio Ariel Holman, lo acompañan su madre y su novia. Junto a sus padres recibe la ingeniera agrónoma María Celeste Isalí. También invitamos a recibir su diploma de ingeniero agrónomo junto a su madre, a Juan Manuel Litre y Susquiza. ¿Qué está pasando? Invitamos al ingeniero agrónomo Guillermo Andrés Mariano y lo acompañan sus padres.
También invitamos junto a su padre y su hermana a la ingeniera agrónoma Silvia Laura Mijaljevic. Invitamos al ingeniero agrónomo Lucas Emanuel Müller y lo acompañan sus padres. También junto a sus padres recibe su diploma de ingeniero agrónomo Juan Martín P. de la Borde. Invitamos al ingeniero agrónomo Juan Agustín Rinaldi del Port y lo acompañan sus padres. A Juan Agustín sigue la ingeniera agrónoma Maitena Zagarzazu, a quien acompañan sus padres. Invitamos al ingeniero agrónomo Diego Hernán Schwert y lo acompañan sus padres. Y también junto a sus padres recibe su diploma de ingeniero agrónomo Gastón Tordi.
El diploma que sigue es para la Técnica Superior Agraria en Suelos y Aguas, Andrea Soledad Rossi, a quien acompañan sus padres. A continuación colabora la magíster Regina Durán, directora decana del Departamento de Ciencias de la Administración. Invitamos al contador público Walter Ariel Cecetti, a quien acompañan sus padres. Junto a sus abuelos recibe su diploma la contadora pública Cecilia Daniela Es. Reciben a continuación los licenciados en Administración y lo hace en primer lugar a Santiago Nicolás Martínez, lo acompañan sus padres. Y también recibe la licenciada en Administración, Lucía Ventura. La acompañan sus padres. Invitamos a la técnica universitaria en creación y gestión de pymes, Karen Dayana Campos, la acompañan su madre y su novio. A continuación, invitamos al señor vicedirector del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación, el doctor Alejandro García, ya que reciben su diploma quienes han cursado en esta unidad académica. Invitamos a... reciben en primer lugar los ingenieros en sistemas de computación, lo hace Dana Geist y la acompaña su madre. (Risa)
Reciben a continuación los licenciados y licenciadas en Ciencias de la Computación. Lo hace en primer lugar Andrés Nicolás Blanco, lo acompañan sus padres. Junto a su esposa y su hija recibe el licenciado en Ciencias de la Computación, Julián Holgado. Recibe también su título de licenciada en Ciencias de la Computación, Renata Lucione, y la acompañan sus padres. Para quienes ya estaban en la sala y se preguntaban el porqué de las fotos, es porque Renata es uno de los rarísimos casos en la historia de la universidad que ha concluido su carrera con un promedio perfecto. 10 puntos de promedio general, por eso es la graduada con mayor puntaje de esta noche. Si alguno de ustedes le había dicho a sus padres que era el promedio más alto, lo lamento, chicos. Un nuevo aplauso para Renata. También sus padres acompañan al licenciado en Ciencias de la Computación, Matías Javier Sad. Y el último diploma de licenciado en Ciencias de la Computación corresponde a Emanuel Staldecker, a quien acompañan sus padres. Thank you.
A continuación participa el abogado Andrés Bouzat, director decano del Departamento de Derecho. Invitamos a la abogada Patricia Flavia Caramelo a recibir su diploma junto a su madre y su hermano. También invitamos a la abogada Rocío Guzmán Medina, la acompañan su madre y su hermano. También invitamos a la abogada Marcela Elizabeth Lobo, a quien acompañan sus padres. Junto a su madre y su novia recibe su diploma de abogado Agustín Merlo. También invitamos a la abogada María Florencia Rodríguez, la acompañan sus padres. Y a ella sigue la abogada María Laura Suárez y también la acompañan sus padres. Reciben a continuación su diploma los martilleros y martilleras corredores públicos. Invitamos en primer lugar a Alejandra Graciela Achilli, la acompañan sus padres.
de manos del doctor Bausat, recibe su diploma de martillero y corredor público Mauricio Darío Chau. Invitamos a la martillera y corredora Ana Laura Crededio, la acompañan su esposo y su hijo. A ella sigue la martillera y corredora Mercedes Marina Gaulleres Tempelet. La acompañan su madre y su hermana. A continuación, y junto a su esposo y su nieto, recibe este diploma Adriana Noemí Racciati. A ella sigue la martillera y corredora Natalia Lorena de Dios. La acompañan sus padres. En las siguientes entregas colabora la licenciada Estela Maris Viciarelli, directora decana del Departamento de Geografía y Turismo. Invitamos a recibir su diploma de licenciado en Geografía a Juan Pablo Acosta. Lo acompañan sus padres. También invitamos a la licenciada en Geografía, Vanina Solange Aliaga, y la acompañan sus padres.
La foto de espaldas era la foto. Vamos a continuar. Un mapa para una geógrafa. Vamos a continuar con los licenciados en turismo. Invitamos al licenciado Gabriel Freihauter a recibir su diploma de manos de sus padres. Junto a su padre y su esposo también recibe el diploma de licenciada en turismo Estefanía Heumann. Y el mismo diploma recibe Guillermina Anaí Urrestarazu y la acompaña su madre. Recibe su diploma de profesora en geografía María Cecilia Quintero. La acompañan su esposo y su hija. La doctora Silvina Marfil, vicedirectora del Departamento de Geología, colabora para entregar su diploma de licenciado en Ciencias Geológicas a Enzo Ferrandi, a quien acompañan sus padres. Y las últimas entregas de esta noche están en manos del doctor Shelly Ombrosi, el director decano del Departamento de Matemática. Invitamos a la profesora en matemática Carolina Ayelén Boreán, a quien acompañan sus padres.
pasando? El mismo diploma de profesora en matemática corresponde a Rocío Mariel Díez, la acompaña a su madre. Sí, claro. Junto a sus padres recibe la profesora en matemática Gisela Osinalde. También su diploma de profesora en matemática recibe Susana Noemí Usuldinger y la acompañan sus padres. Junto a su abuela y su novio, también invitamos a la profesora en matemática, Janina Vasconi. También recibe su diploma de profesora en matemática Marina Morena Zacaría. La acompañan su madre y su hermana. Como señalara en su discurso el señor director del Departamento de Física, la colación de grados es el acto más relevante de una universidad, porque aquí se materializa su razón principal de ser y se corona todo el esfuerzo de la comunidad universitaria, especialmente de los alumnos. Una nueva promoción de egresados culmina hoy su paso por esta casa, esperemos que no, y nos llena de orgullo el esfuerzo y el empeño que han puesto para llegar a ese momento. Por eso, para concluir, vamos a brindarle a todos ellos nuevamente un fuerte y merecido aplauso. Escucha, hermano, la canción de...
del alma.